Hola Gaby, bueno, bienvenidos a nuestro local. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es conservadoras, que hace rato que no hablamos, ya se viene dentro de poco la primavera y es un complemento de nuestra salida de camping, de pesca, de náutica, de caza, ideal, ¿no? Que lo necesitamos siempre. Sin lugar a dudas, bueno, ahí por suerte ha entrado algo de Coleman nuevamente, las clásicas conservadoras americanas, que ya las conocemos, que no hace falta decir mucho, pero bueno, para el que no conoce, que siempre hay alguien que por ahí no está al tanto, es de lo mejor que hay a nivel mundial, o sea que bueno, no tenemos mucho para decir. Tenés, por ejemplo, así la loncherita de 5 QT. 5 QT y litros es más o menos similar, para que se den una idea. En realidad no es lo mismo, pero es muy similar. Así en 22 QT, ¿sí? Que son 22 latas, perdón, 16 QT. La de 28 o la de 48, que es una de las más vendidas, que bueno, la tenés en roja, en azul, en blanca, en color negro, realmente alucinante. Así que bueno, en lo que es Coleman tenemos un gran surtido por suerte, así que bueno, comuníquense. Y después, bueno, todas las clásicas nacionales, la de La Todo, la Mauri, que son muy buenas. La realidad es que la conservadora, cuando la necesitamos para 1 o 2 días, las nacionales nuestras van perfecto, pero bueno, cuando queremos irnos y necesitamos que conserve un poquito más de tiempo, ahí ya nos tenemos que por ir a una conservadora importada, que son de mejor calidad, que aguantan 3, 4, 5 días según el tamaño y según el modelo del que vamos a llevar, ¿no? Después tenemos lo que son jarras térmicas, todo lo que son bolsos térmicos, ¿sí? Que también es un elemento que para el día anda perfecto, conserva muy bien. Y bueno, nada, por cualquier, como decimos siempre, cualquiera de nuestros productos, no tienen más que comunicarse si los podemos asesorar.